Hola a todos, volvimos. ¿Cómo les pareció el taller? Si lo pudieron hacer. Estuvo re lindo, intenso. Miren la washi que hice. Acá con el papel de origami atrás. Debería acá hacer tipo papel, si es papel bifaz o papel crepe. Bueno, lo que tenía. Bueno, si lo pudieron hacer, nos pueden mandar una fotito y etiquetar. Vamos a ingresar a Carmen. A ver. Oba origami. Bueno, no. Bueno, no la veo, Carmen. Bueno. Hola. Bueno, ¿y le salieron o no? Estuvo linda, ¿no? Acá ya le dejé mi washi. Washi niño. Voy saludando. Origami Nikkei. Kien Papel. Annie Jagger. Marie Judith. Muchas gracias. Adri, ¿cómo estás? Fernet con Pochi y OK. Grullitas. Bueno, a ver, vamos a ver si está Carmen. Obarigami. Bueno, todavía no está. No está en línea. Gea Agüero, gracias. María y Judith, ¿cómo están? ¿Cómo les pareció? A ver, cuéntenme si la pudieron hacer. ¿Les pareció difícil, fácil? Una linda clase, la verdad, interesante. Ahí Pato Kian Thomas dice, estuvo muy bueno, lo voy a hacer. Bueno, sí, más, tranqui, la primera parte ya está grabada en IGTV y la pueden hacer más tranquilos este fin de semana o cuando puedan. Ahí María Ale Castro. Hola, André, prima, está ahí. Bueno, acá pueden hacer la guayi. A ver, vamos a ver si está Carmen. Hola, Selma, Consoli, ¿cómo estás? A ver, vamos a estar. Bueno, todavía no ingresó. Carmen, te estamos esperando. Bueno, capaz se fue a tomar un ochá. La verdad que hace muy frío. Está bien. La podremos esperar y nosotros charlar un poquito. Bueno. Bueno, mientras les comento que el martes vamos a tener otro vivo, una invitada sorpresa, lo voy a comentar mañana, así lunes y martes pueden preparar los materiales. Va a ser una linda charla, un lindo día. Carmen, me parece que estás en Origami Nikkei, entra por Obarigami, me parece que ahí te estoy viendo que decís no me deja entrar. A ver, vamos a ver. A ver si está. Oba, no. A ver, ni qué. Ahí está. Ya la encontré. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Carmen, de vuelta. Sí, bueno. Sí, bueno, acá les estaba mostrando a todos cómo me había quedado.
Sí, la voy a Ginny Indio. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Bueno, Bueno, gracias. felicito. Ah, ¿qué parte me decías que le faltaba la parte del moñito acá arriba, no? Acá arriba. A ver, mirá. ¿Ves ahí? Sí. Bueno, a ver, ahí. Ah, sí, uno, el chiquitito ahí. Chiquitito. Es un pedacito chiquitito de 1 centímetro por 0,5 y lo tenés que girar como cuando vas a doblarlo y ya está. Y Sí. después se lo pegás. Y ahí se lo pego. Ah, Y ahí. buenísimo. O por Genial. ahí, esa, si alguien se anima o te animás a hacer una rosita muy pequeñita, pequeñita y se la colocas, está bueno. Ah, sí, ¿no? Una rosita, un sakura chiquito. O una rosita, ¿viste? La rosita esa que hacemos con un solo papel, que es girándola. Bueno, pero tiene que Sí. ser más o menos de 1 centímetro y medio por 1 centímetro y medio para que te quede chiquitita. Cosa de que le pueda. Chiquitita. Sí. Claro, le O lo que queda el adornito. el adorno, siempre tiene que La tener adorno en sí. la cabeza. Siempre. Así que bueno. Y quedó Y re ahí, linda, Carmen. Bueno, gracias, Carmen. Y me ahí, Carmen, ¿vos tenés ahí algunas que expusiste en jardín encantó. japonés o en una convención de origami argentina? ¿Tenés ahí alguna para Sí. mostrar? ¿Querés que te las muestre? Te muestro algunas que me han quedado. Espérate, Ah. espérate. A ver si te muestro. A ver si se ve. ¿Ahí se ve? ¡Wow! Sí, qué lindo. Bueno, Qué hermoso. esa, Sí. ¿viste? Es una bailarina okinawense. Tiene, o sea, está hecho en dos capas, tiene doble kimono. Este kimono, que es el rojo, y el otro, que es el kimono verdadero, digamos, que se le Sí. saca una, o sea, se baila con la manga salida. Por eso es que está, ¿ves? La manga salida. Ah, está para, sí, está La para manga atrás, sí. La manga Ah, está para atrás. mira, qué Sí. lindo. Y Cuánto detalle. esto, en realidad, esto es un, a ver cómo te puedo decir, es una mujer que, o sea, la historia de este baile es una mujer Sí. que está esperando a su esposo que vuelva de trabajar, ¿no? Que se ha ido, y ella está hilando el hilo para poder hacer una tela. Por eso Ah, es. mira, qué lindo. Sí. Lo está esperando. Y lo que yo te decía a veces es esto acá, que es como una, a ver Sí. si ven, es una rosita chiquitita, Hebillita. una Sí. rosita chiquitita que la hice en origami y se la coloqué ahí. Es que Ah, tiene, claro. ¿ves? Estos nuditos, después esto que es como una cinta que está recogiéndole el cabello, que tiene para Ah, atrás. sí. Ahí. Esa es una. Claro, Esa es una. esos son los Bastante. accesorios típicos de ese baile, ¿no? Sí, típico de ese baile. El otro Ah, igual, o mira, sea, qué la otra lindo. también, no sé si se ve, esta es la que también es muy típica de Okinawa, que tiene la flor del arriba, el sombrero, y acá Sí. tiene tablitas con las que bailan y tocan las tablitas para seguir el shamisen. Sanshin, que le decimos nosotros, ¿no? Sí. Sanshin y no, sí, y las tablitas se llama Zamba, ¿no? Zamba. Zamba, eso, no me Sí. acordaba. Zamba. Sí, Son las tablitas tiene un esas lindo también. sonido. Sí. Y después hay otra. Bueno, esta es una nueva que hice, que es una señora. Esto es como un saco, o un tapadito, un tapado. Y está llevando una Kaori se caja. dice. Kaori, sí. Y está llevando un regalo, que es una caja con una pequeña grulla muy pequeñita ahí arriba. No sé si lo ven. Oh, sí, qué lindo.
Qué linda que la Bueno. grulla chiquita, pequeñita. Sí. Sí, también hay que tener, por eso los anteojos, porque ya no veo. Es tan pequeño que No, todo tiene. no plegas con una pinza, no, no, con la mano. Todavía no, todavía no. Cuando no vea más, ahí sí. Voy a fijar con una pinza. Ahí te mandan saludos, caritas, Ay, gracias. corazones. Gracias. Y esta te iba a mostrar, esta, Sí. para que se pueda hacer en distintos papeles, no necesariamente que sea papel japonés. Yo porque, o sea, también he hecho una muñeca con papel reciclado. No sé si se nota. Es un papel que lo hacen los chicos de la calle en Rosario. Ah, mira. A ver si lo ven. ¿Se ve bien ahí? ¿Un poquito? Es como un Sí, marmolado. se nota. Menos el obi. El obi sí es papel de Nihon, pero bueno, este no. Este es Ah, se papel. ve como esa técnica que se llama Espérate. al agua, que se tiran, tintan el Sí, agua sí, y sí. después le ponen el papel arriba, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es que Si se no me llama? acuerdo la técnica, si no me acuerdo Sí. la técnica, pero sí lo conozco, es muy linda. Sí, y bueno, los chicos lo hacen allá. No sé si vos te acordás que en Origami Argentina está Meria Franchino, en Rosario, que hace Sí, las grullas por la paz en el Monumento a la Bandera. Y bueno, ella con los chicos de la calle hacen estos papeles reciclados. Y bueno, yo hice una ah, mira. muñequita con papel reciclado. Ay, qué lindo. Después Así le que voy a bueno. decir, no sé si entró Mary en la anterior hora estuvo, ahora no sé si está ahora, pero después le aviso, le mando un mensajito Decirle. que usaste el papel de ella. Sí. Se va a poner contenta, seguro. Y después, bueno, este también, este papel de Nihon, este sí, ya, este papel de Nihon y es papel washi, que parece una tela. Ahí, ¿ves? Claro, tiene más textura, más gruesa, ¿no es? Textura, sí, tiene más textura y aparte lo podés doblar y lo volvés a, lo podés arrugar entero y lo volvés a abrir y no le pasa nada. No se rompe Ah, para nada. mira qué lindo. Es como si fuera una tela. Bueno, y después Ahí tengo. Gaby Castro dice, son muy bellas, son muy Ah, lindas. bueno. Gracias. Gracias. Y esta también, esta la hice con un papel que es brasilero. Es un papel crepe brasilero. Sí. Para probar distintos papeles, ¿no? Porque Sí. hubo una época que acá en Argentina no conseguíamos papel ni de Nihon ni nada, no había nada. Entonces había que buscar así en las librerías, en los lugares donde vendían flores. Y bueno, esta la Ah, hice claro. con un papel crepe y quedó bien. Y este es un papel, el obi, es un papel de la India que me lo trajeron también. Hay muchos papeles que me traen, ¿no? Es Sí, ¿no? como Qué de linda. seda, es como de seda con hilos de seda. Sí, está muy linda. Ese papel está muy lindo. Bueno, son las que me han quedado. Porque Hermosa. otras he regalado o se han ido. Se han ido, se han ido por el Ah. mundo. Sí. Ay, qué lindo. Y que Yo te voy a esas huellas apagar en el. indio. Ahí estoy, ahora estoy. Ahí está. Y que las huellas en indio, ¿de dónde viene esa inspiración? Justo de un baile, de una música. Sí, de un baile, viste, del teatro Kabuki, también busco ahí Claro. los distintos Sí. personajes. Hice en una oportunidad un samurái, pero con la cara, viste, las máscaras que tienen ellos. Así que bueno, esa también me acuerdo que lo había hecho. Y Sí. pero siempre busco, o sea, que sea de algún baile, de algún teatro, de alguna representación. Claro, sí, me gusta porque tiene como un movimiento, sí, conserva la imagen de la música. Ahí Sí. preguntan, Estudio Kudasai, ¿cómo conserva la muñeca para protegerla del polvo, del polvillo?
Yo la pongo en una caja de celuloide. O sea, no las dejo así nomás. Las pongo en una caja de celuloide, entonces vos la ves de todos lados. Ah. Es la única forma que se puede que, viste, preservar de la, sobre todo de la tierra. Claro, Y el los, polvillo, ¿no? o sea, si vos lo dejás, o sea, si están hechas con papel de lijón, o sea, papel washi, no hay problema que le dé Sí. el sol, que le dé la luz, no hay problema porque no se destiñe. El problema es cuando tenemos papeles nacionales o por ahí algún otro papel crepe, sobre todo, que eso sí, con la luz, con mucha luz o en el sol, que le dé rayos de sol, ahí sí se destiñe. Entonces hay que tratar de buscar que se llama momigami, que es como el papel crepe, pero tiene otra textura, un papel de lijón. Ah, mira. Sí, Ah, oh, y mira es vos. como papel crepe, pero ¿viste? La verdad que es muy maleable y se Tiene puede. mayor resistencia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Se Sí. puede manipular más con Se puede facilidad. manipular y sí, es más lindo. Sí, no Es más. tiene un poquito más de brillo. También, también, depende. Y los papeles washi de las. O sea, para hacer los kimonos, los diseños son hermosos, porque son todos muy. O sea, son igual, el estampado es igual a las telas de los kimonos verdaderos. Así Ah, que, sí. no, cuando vas a a una papelera, yo pude ir a una papelera allá en Gijón y la verdad que me quería traer todos los papeles. Sí, no, la verdad que es uno mejor que el otro. Pero ya que Sí. está, ahí preguntaron cuál era la diferencia entre yukata y kimono. Eso también podemos El contar un yukata, poquito. sí, el yukata es el kimono en realidad para el verano o para andar entre casa. El kimono es más Sí, para salir. eso, es verdad. Es más para salir. Más para un evento elegante, ¿no? También. Claro, más elegante. Y después la otra es las mangas largas y las mangas cortas. Las mangas largas Sí, las usan ah. las chicas jóvenes y solteras. Ya cuando uno se casa, viste, tiene que tener mangas cortas. No se puede llevar la manga larga. Ah, Porque se claro, supone porque... que la manga larga con el movimiento es como que es un movimiento muy sensual para atraer a la otra persona. Entonces, por eso cuando vos estás casada, tenés que usar mangas cortas. Ya ahí ya el Mangas movimiento cortas. de la manga, no sé. No, hay que ¿Eso qué? atraer. Para el yukata, ¿no? O para eso para Para el el yukata. yukata. Para el El yukata. kimono siempre es largo, ¿no? El kimono, El kimono siempre es El largo. kim... Ah, eso. Sí. El kimono Y siempre es largo. Lo que va. también los... También los costos, ¿no? Porque el yukata sale más barato, es de algodón, Sí. y el kimono es, bueno, es de seda, hay de poliéster o de lino. Sí, y de seda sobre todo. Y por eso los distintos cuellos, o sea. El cuello blanco siempre es, o sea, para preservar el cuello de los otros kimonos que vos te ponías arriba. ¿Por qué? Porque no se Claro. puede lavar continuamente el kimono. Entonces lo usaban con una tipo camiseta, un kimono blanco, que es para preservar el cuello. Es más Porque. finito, ¿no? La tela esa. Y la tela esa es un poco más fina. Pero hasta donde yo sé, que yo estuve investigando, porque el kimono, al no poder lavarse, era muy engorroso. Tenías que desarmarlo entero, lavarlo y después volverlo a coser. Entonces, por eso es que se lo preservaba, viste, hasta en los cajones, se los envuelve en papel de Sí. seda, para que se Ah. quede. Ah, sí. Sí, hay que. Tiene su historia también. El kimono. Sí, también está bueno porque el yukata no es necesario tener ese atuendo blanco porque es para más para verano, Claro, para ir a pasear en días de calor. sí. Y después los colores. Los colores también dependen mucho Ah, de. eso. Los colores dependen mucho también, o sea, digamos que las estaciones. O sea, si es primavera y verano, los colores son un poco más fuertes. Cuando es
otoño, invierno, depende también mucho el otoño por la cantidad de colores que hay en los jardines, por los momishi, que son de distintos colores, Ah, naranja, claro. amarillo, rojo. Entonces, Naranja. bueno, también influye en la vestimenta del kimono. Y después para Sí. las personas mayores, por lo general son colores más oscuros, siempre. Más oscuro. Sí. Y más oscuro. Y en el yukata también es como que yo lo veo como que tiene una base celeste o rosa y unas grullas, unas flores, pero no está lleno de flores ni lleno de grullas. Es más tranquilo, ¿no? El yukata también. Claro, y los que son más tranqui también, o tranquilos, que son los kimonos de las personas más grandes. O sea, ya cuando te casaste, Ah. sos más mayor, tampoco tenés mucho floreado. Por lo general son lisos con alguna estampa, o abajo, o en la manga, algún detalle en algún lugar, pero no todo floreado. Por ahí lo Sí, que es es, verdad. Bien. Tampoco el hobby, porque el hobby tampoco, o sea, cuando uno es joven sí, son floreados junto con el kimono, pero cuando la persona es mayor ya no. Depende también el tono del kimono. Ah, Siempre tiene claro, que es haber verdad. alguna, digamos, tiene que combinar. Y es azul con algún detalle en mostaza, que es muy lindo. Yo he visto unos kimonos en ese tono. Y bueno, seguramente el hobby va a ser mostaza. Y después Claro, sí. las distintas tiras o digamos, accesorios que se le ponen al hobby también. Cuando es joven, mucho más. Cuando ya sos mayor, no tanto. Menos, Menos. sí. Después, otra característica la de yukata y kimono puede ser cuando uno se lo pone, ¿no? El yukata, uno se lo puede poner en 15 minutos porque es mucho más fácil. Sí, seguro. Y el kimono, bueno, tiene que tener una persona más profesional, ¿no? Que se dedique a poner un kimono, ¿no? Sí, También puede ser eso. sí, sí por Y la puede llegar a tardar una hora. sí, por la cantidad, o sea, tanto la parte de abajo se tiene que fruncir, porque el kimono tiene un largo mucho más largo de la persona, entonces siempre Sí, tiene que eso sí. fruncido. Entonces, esa parte que queda ahí, otra vez, el otro kimono que va arriba. Claro, eso, el sobrante ese se lo ata bien adentro del obi, ¿no? Adentro del Dentro del cinturón. lobby. Va adentro todo. Por ahí asoma un poquito del lobby. Por ahí asoma un poquito del lobby. Pero siempre va doblado. Siempre eso que queda Sí. se dobla y queda para abajo. Así que Sí, ¿no? bueno. ¿Cuánto mide el kimono? 2 metros, ¿no? Más o menos, si uno lo dejó así. Más o menos. Sí, la verdad que mucho no me acuerdo en este momento, pero es bastante porque siempre lo que sobra son como 20 centímetros. O sea, vos te lo Sí, ¿no? Que atás. va en la panza. Sí. Sí. Claro. Y entonces, bueno, eso, ¿viste? Y por eso la parte de abajo, que es el blanco, o sea, la camiseta, es mucho más finito, porque si no es como que cada vez se te hace más, o si no te tienen que ajustar el obi de tal forma para poder Sí. aplastar toda esa tela que tenés abajo. Pero Claro. bueno, es re linda también. Sí, por eso más o menos al ponerte un kimono te puede llegar a tardar 1 hora y media, ¿no? Mucho. Sí. Y aparte Y te lo tenés, tiene. siempre tenés que tener a alguien al lado para que te lo esté colocando, una persona que sepa Claro, cómo. sí. De eso me Sí, acuerdo cuando eso yo está era bueno. niña también, me acuerdo que en la asociación japonesa a veces hacíamos algunos bailes o alguna representación en otro lugar, y bueno, cuando nos vestían las obasan, y Claro. empezábamos de temprano, porque éramos bastante las chicas, y bueno, hasta que Sí. terminamos. Eso siempre me acuerdo. Ahí Adri Calellido dice que 3 metros mide un kimono. Ah, ¿viste? Sí, 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 tres sí, sí, metros. sí. Sí, un montón. Y un montón. Y
Después, el calzado del yukata y del kimono, también me acuerdo que, bueno, el yukata se usa el guetá, pero sin medias, Sí. porque uno puede caminar para pasear en la calle. Sí. Bueno, y el de kimono se usa las medias blancas, el tabi, ¿no? Tabi. Sí. Eso la diferencia. Está bueno para que la gente sepa cuál es la diferencia entre yukata y kimono. Claro. Y uno cuando lo ve puede diferenciar y bueno, y saber del tema. Eso está bueno, ¿no, Carmen? Sí. Hay Todo eso. muchos comentarios que dicen, ah, qué interesante, qué linda charla. La verdad que está bueno para difundir y que lo que le gusta en la cultura japonesa, bueno, se Claro. nutre de estas Sí. conversaciones. Sí. Ahí dice Y ahí abrigación. también dice. Claro. En lugar de dieta, el Yori. Ah, Yori dice también, Adri, Sí. Giro también sabe mucho. Sí. Ahí cuando yo me casé en el 2008, bueno, hice la ceremonia ahí en el jardín japonés Ajá. y sí, llegué a las 12 del mediodía y terminaron de vestirme dos señoras japonesas, a las 4 de la tarde terminé. Sí. Fue Y una aparte, ceremonia súper linda. claro, y aparte, o sea, los accesorios que te tienen que colocar, tanto en el kimono como en la cabeza, depende también mucho Sí. qué es lo que va a ser, si va a ser un casamiento, si va a ser una fiesta, si Claro, sí. va a pasear, y si sos soltera, si sos casada, Ah, claro, sí. cuando la mujer es casada tampoco lleva cosas en la cabeza, o sea, no lleva algún accesorio en la cabeza, ¡bu! Por ahí algo muy discreto. Pero Sí, es cuando verdad. solteras, sí, un montón, flores, esos pinchecitos. No, no, Sí, es muy lindo. tiene otra pregunta. Ah, después, yukata, para hombres, ¿antes existía o no? Siempre era más femenino, ¿no, el yukata? El yukata ¿Cómo lo más viste vos? el hombre siempre vistió igual, o sea, siempre con el tipo el kimono, nada más que un poco la tela siempre también fue como más liviana, porque es solamente el kimono, una faja y ya está. Sí. No es como la mujer que tiene que preservar el kimono para que no se ensucie. Entonces, el yukata se Claro. puede usar porque se puede lavar, porque es una tela mucho más fina. O sea, Sí, más fina en el exacto. sentido de no es una seda, es un algodón. Entonces sí, se puede lavar, no hay problema. Fácilmente, sí. Fácilmente. Pero el kimono ya no. Y en el Y hombre, ¿cuál? Los kimonos para hombres, sí. También las texturas son más tipo olitas. Y más geométrico. Ah, eso, geométrico, ¿no? Más geométrico en los diseños de las telas de los hombres. Es más geométrico. ¿Y colores? Y colores oscuros. Azul. ¿Azul o verde, gris? Sí, gris, verde. Sí. Y para los niños, no, para los niños, viste, son celeste, verde, azul. Y Sí. ese diseño que yo te mostré, que era el cuellito de la muñequita, que no sé si se puede Sí, ver, a ver. ese que son como Más ojitos, arriba, a ver. como ojitos, Sí, ahí. como Sí. ojitos, bueno, eso para los niños, Es muy común es muy esa textura. esa textura, ¿sí? Ese diseño, ¿no? De tela. En azul, en verde. Para la nena en naranja, rojo. Y queda muy lindo. Con Queda muy lindo. flores, siempre Sakura o La nena con Hiruya. flores. La nena con flores. Sí, Sakura sobre todo. Rosado. También, rosado. Ah, claro. Y también para los nenes el yukata tiene siempre un pantaloncito, ¿no? También, un shortcito, ¿no? También. No, siempre viste kimono. Siempre kimono. El pantaloncito por lo general es para o El sea, yukata. para los grandes y
digamos que para los mayores, cuando eran de las dinastías, gente de, ¿viste? De categoría. Entonces sí va Ah. la parte del pantalón, que es como un pantalón, pero como una pollera, pollera pantalón toda plegada, plisada. No plisada, sino con tablas. Y arriba va como un kimono, pero a mitad de pierna. Ah, mira, claro, y Así. se sujeta en la cintura. Claro, eso es para cuando es una, digamos, una fiesta, o sea, las grandes familias adineradas, ¿no? Entonces se vestían así. Pero para el común de la gente, no, el kimono siempre fue, el hombre siempre con un kimono. O para los samuráis también vestían así. Ah, claro, sí, en las películas se los ve así. Con ese estilo de pantalón tipo pollera. Eso sí, para los samuráis. Así que bueno. Bueno, Carmen, ahí. Ah, dice Jacama, dice Adri. Ah, El mira. tipo del pantalón que van los hombres ahí para Sí. los samuráis o para los eventos también. Sí. Jaokama, es verdad. Acá me O sé. también el haori es la capa también, que La cuando uno capa. tiene frío, la Claro. capita, ese también. Ahora sí. El agregado que se ponen también. Sí. El hombre lleva bolsita, accesorio, El hombre más la lleva. mujer, ¿no? El hombre lleva o el, un accesorio común es como si fuera una, como si fuera un monedero donde guardaba el tabaco, y otro como si fuera una botella, o sea que siempre llevaban como una calabacita que era para llevar el agua, y si no, katana, por supuesto. Claro, sí. Y pero son muy pocos los accesorios. Nada más que para cuando hacían esas caminatas largas, para poder tener o algo de comida o algo de bebida. Entonces solamente llevaban eso. Ahí Takako Origami dice que la mujer solo se puede poner hakama cuando egresas de la universidad. Ah, mira, También, mira. el hakama. Mira vos, bueno, interesante también. Sí, Ella, Takako hace origami y estuvo en Japón ajá, mucho tiempo. ¿Vos, también. Carmen, vos estuviste en Japón? ¿Fuiste a Japón? Sí, por suerte tuve la oportunidad de ir a Nihon, así que, bueno, la verdad que es Paseaste hermoso. mucho, sabes mucho. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Fui a Origami, por eso te decía, fui a Origami Kaikan, que estuve con el sensei ahí. Ah, ¿No? sí, qué lindo. Sí, y me Mirá. enseñó cómo se hacía el papel ahí, cómo se hacía el washi. Estuve mirando cómo se hacía. Y bueno, la verdad que fue lo más, ¿no? Un sueño, sí, el sueño hecho Sí, realidad. haber ido ahí, Origami Kaikan fue vuestro. Un Creo que sueño. todo Que, el mundo sueña con eso. ahí que te enseñen cómo se hacen los papeles también. Sí, sí, Ah, sí. mira. Sí, Qué lindo. te enseñan a cómo se hace el papel, porque el papel de washi, Sí. hacer el papel washi no hay necesidad de cortar ningún árbol. Se hace todo de plantas de tipo arbustivas o tipo esas que tienen vainas largas. Siempre plantas, Caña de bambú. no hay necesidad de cortar ningún árbol. Entonces, por ahí la fibra de todas esas plantas es lo que hace que el papel sea más maleable, que sepa, Ah, que mira. parezca una tela, que parezca una tela. Y la verdad que está Claro, muy y ahí de ahí sale la textura que se le ve la felpita, ¿no? exacto, claro. Y el arrugado del papel. Porque Claro, qué lindo. vos lo arrugás al papel, lo volvés a desarmar y el papel queda igual. O lo volvés a planchar y ¿viste? Se van, queda tal cual como al principio. O Ah, sea, mira. muy lindo, es muy lindo el papel washi de allá. Para hacer sobre todo las muñecas. Ay, sí, seguro, qué lindo. Qué linda Sí. experiencia. Sí, la verdad que hermoso, muy lindo. Y ver los kimonos también, porque fui a Kioto y bueno, ahí estuve viendo tiendas con distintos tipos de tela de kimono y después
me veía yo, o sea, me retrotraía donde había ido a Origami Kaikan y decías, es lo mismo, o sea, los mismos diseños, los diseños son iguales. O sea, está todo copiado de la tela original. Así que eso Sí, es es. como, sí, yo también fui a Tokio y es como otro mundo porque Sí. ves a las personas muy, bueno, los castillos, la ciudad es distinto, muy tradicional, muy de esa época. La verdad que es muy lindo ir a pasear por esas calles. Sí, a mí me gustó más Kioto que Tokio. Tokio es muy moderno. También Sí. la parte antigua donde uno puede ir a visitar. Pero Kioto creo que es mucho más lindo. O sea, es la parte más Sí. antigua. Entonces, como que uno se ve como que está caminando en esa época. Sí, A mí es hermoso. pasaba eso. Sí, yo también cuando caminaba me gustaban las tiendas, las Sí. casas japonesas muy antiguas, como las películas eran. Claro, como Y las mismas personas, las mismas japonesas caminan con yukata, con kimono, con los sí. guitarras. Ah, y también estaban las personas, los chicos que te llevan en carretilla, También, sí. sí. No me atreví a subirme porque estaba con mi marido y mi hija, pero porque digo, estamos los tres pesados, no sé si nos va a poder llevar. Pero sí. Porque ahí los chicos te llevan caminando. Te lleva caminando, sí, como en la India, Por eso. sí. También tuve la oportunidad de, viste, de ir a Hiroshima, que eso uno Ah, también claro. tiene que ir porque, bueno, es algo que el corazón te tiene que llevar hasta Te ahí. lleva, sí. Te tiene que Sí. llevar hasta ahí, es algo que, bueno. Y ahí en esa oportunidad llevé una tirita de urushas que me hicieron de Rosario, de Origami Argentina, y me lo dio, me Sí. acuerdo, Mary. Y bueno, lo llevé y lo colgamos. Lo colgamos en una de esas cabinas que hay todas transparentes. Y Ah, colgué sí. ahí una tirita de grullas. De Argentina, de. Ah, claro, sí. Ah, ¿y qué, cómo es eso? ¿Uno puede llevar la tira entera, una Y tira de en realidad, grulla? ¿Cómo es eso? por lo general, lo que yo vi es que todas las escuelas que van a visitar, ahí a la estatua de. ¿Cómo se llama esta nena? De La. Sadako. De Sadako Sasaki. Sadako. Sí, Sadako Sí, Sadako. Sasaki. Bueno, se le hace una reverencia, pero llevan todos 1.000 grullas y se cuelgan las 1.000 grullas. Entonces hay unas cabinas transparentes donde cada uno va y coloca las grullas. O sea que nunca se van a deteriorar porque están adentro de esa cabina como de cristal, ¿no? De Claro. vidrio. Así que bueno, ahí llevé y vi una de las ceremonias de Ah, y una. llevaste Sí, por eso llevé, pero no las las vi. 1.000. Te dije, no, no. Llevé una tira de 100 y la Ah, pude colgar. sí, ah. Dejan colgar, no hay problema. No hay problema. Ah, Sí. mira vos, qué lindo. Ah, qué Sí. bueno. La verdad que fue muy emocionante. No, es muy emocionante, la verdad. Hasta el museo también, que fui a visitar. Y la verdad que el corazón, no sabes, se te De parte. la tía, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Si yo Claro. hasta lo pienso y, viste, me pongo mal. Sí. Sí, es así, es Sí, la verdad así. que sí. Yo no llegué a ese lugar por tiempo, pero sí me hubiese gustado ir. Dicen que es muy emocionante Es emocionante. Yo me volver a esa historia, ¿no? sí, cuando estuve ahí, que fui con mi esposo, y mi esposo también, o sea, fue muy emocionante. Y después recorrí todos esos lugares que mi papá me contaba cuando era chica y que él no pudo volver. Entonces, bueno, recorrí todos esos lugares en Tokio, los alrededores. Ah, sí. Después me decía de Hiroshima, por supuesto, Kioto. Y bueno, y pude ir también a Okinawa a Ah. visitar, viste, el barrio de mi papá. Ah, mira, qué lindo. ¿Vos sos de Okinawa? De Okinawa, de Motobu,
y el barrio de Hamamoto. Así que, ¿dónde está, este, cómo se llama? Ahí en Motobu, viste que está, ay, no me sale ahora. Yo soy de Genda, también, ¿sí?, de Okinawa. Ah, mirá. Sí, sí. Yo, estamos muy más para abajo, digamos. Este, pero bueno, pude ir hasta ahí, hasta el lugar donde, o sea, el terreno, digamos, porque ahora ya no hay nada construido, pero el terreno donde supuestamente estaba la casa de mi abuela. Así que pude ir hasta ahí. Qué lindo. Pude pasar, este, encontrarlo, ¿no? Porque era medio difícil también. Pero no, no. Sí, sí. Pero llegamos. Sí, cuando yo también cuando fui a Okinawa, también recorrí el barrio de mis abuelos, fuimos al cementerio también. Claro, sí. Todo a recorrer, eso. La verdad que... La playa, sí, la playa que me contaba mi papá, este, ahí en Hamamoto, que estaba abajo de donde él vivía, así que este, tranquilamente, bueno, después que fui ahí a ese terreno donde supuestamente estaba la casa... Porque bueno, ya se modificó todo, ahí este, está la digamos la avenida principal que va todo alrededor de Okinawa, sí, cerca del mar. Entonces, bueno, este, la casa estaba así, digamos, no sé, a 100 metros arriba, y vos bajabas y estaba ya la playa. Esa era la playa, sí, que me decía mi papá. Sí, la playa de allá de Okinawa también es impresionante. Es hermosa. Hermoso, sí. La arena también, realidad. La arena es hermosa, finita, este, blanca. Y los blanca. Caracoles, no sabés, me traje hasta caracoles de allá. Sí, yo también, me los traje, tengo una cajita. Claro, yo tengo una caja hermosa. Yo venía en la baliza con los caracoles, la arena. Y encima pesan. Poquito de arena también. Que se lo repartí en realidad a mis hijos y a mi sobrino, que son los que llevan el apellido Nagahama. Así que, sí. Pero sí, venía con la arena, los caracoles, todo. Yo también, igual, para tener un recuerdo, ¿no? De algo. Sí, sí. Además de la foto. Sí, tal cual. Bueno. Bueno, hicimos un viaje, por lo menos. Un viaje, un recorrido, sí, por el mono, sin agua. Sí, contamos un montón de cosas, la verdad que interesante. Muy lindo, sí, todo, sí. Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Es muy lindo, este, de todas estas tradiciones y cultura, ¿no? Que es totalmente distinta a la nuestra. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa y bueno. Este, y siempre hay mucho para contar. Mucho para más. Sí, sí, mucho para contar, mucho para viajar, sí, siempre, sí, todo. Sí, sí, lo que hicimos hoy fue poquito. lo que hicimos hoy fue poco, pero hay mucho más. Siempre en la cultura japonesa es muy rica en todo, en la comida, en la cultura, sí, los valores. Comida, mucho ni hablemos, porque... Sí, de verdad. Fue un festival para mí, porque me hacía acordar a cuando yo era niña, que era muy común comer, o sea, los olores, los aromas, los gustos, todo eso, bueno, lo volví a revivir allá, así que sí, fue muy lindo, la verdad que fue un viaje muy, muy lindo. Sí, ¿no? La verdad que sí, es importante también viajar para conocer sus raíces, cómo fue todo, ¿no? La verdad que sí. Es importante, sí, eso. Es importante volver a donde estaban tus padres, donde nacieron tus padres, sí, todo lo que es la familia, ¿no? Este, es muy lindo. Las raíces son... ¿De dónde uno? Sí, las raíces, ¿de dónde uno viene? De dónde uno viene, tal cual. Bueno, Carmen, muy lindo todo lo que hicimos hoy, la charla, el taller, bueno, estoy muy agradecida también por, bueno, al contrario, por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. La verdad que es lindo estar con vos y bueno,
Espero que les haya gustado la muñequita. Por ahí, Sí. el tiempo, viste, es medio que tenemos que correr un poco. Pero bueno, salió. Sí, salió y bueno, y después lo pueden ver por lo pueden ver grabado y lo pueden hacer Ah, tranquilo. bueno. Y Sí, bueno, y está sí. bueno que si alguno lo haya podido plegar, puede etiquetar a arroba obarigami, bueno, y a la tienda Yoshi Yoshi para compartirlo. Claro, está bien. Ahí está, bueno, Bueno. ahí también manda muchos saludos, bella señora, dice Virgi. Gracias. Gracias a la dulzura de las dos, Gaby Castro. Gracias. Erika dice, muy lindo. Takako dice, muy lindo todo lo que compartimos. Ay, Compartieron, gracias. bueno, gracias. Gracias por estar, ¿no? Gracias por estar. Bueno, Bueno, fue muy lindo todo. Mimi, gracias. Gracias a No, todos. gracias a vos, Carmen. En algún otro momento nos volveremos a ver. Esperemos. Bueno, dale, sí. Sí, seguro. Seguro, sí. Adri Bueno, también dice besos a las dos. gracias. Un beso Bueno, para todos. Carmen, un Un beso gusto. grande y cuídate. Vale, te Bueno. quiero mucho. Igualmente, yo también, siempre estamos en contacto. Un besito, Sí, chao, chao. siempre. Bueno, un beso, chao, Besos, chao. chao. Chao.